Con la reunión de los más ricos industrializados y las potencias neoliberales en Japón, el gigante asiático chino puso en marcha sus estrategias para acabar con cualquier manifestación hostil y de bloqueo económico por parte del G7. De hecho, expresaron su fuerte descontento por el comunicado de la reunión y anunciaron medidas para contrarrestar su coerción económica. Tal es así que la Casa Blanca y sus fieles serviles sufrirán consecuencias funestas en las cadenas de suministros. ¿Pero cuál es el plan chino para acabar con el neoliberalismo? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. China hace sucumbir a Washington y al G7. Resulta que después de los tratados y los planes de los grandes países industrializados en contra de Pekín, le ha tocado al gigante asiático defenderse de la coerción económica que quiere imponer el neoliberalismo. Sin miedo alguno, el gigante asiático expresó no solo su descontento con el comunicado final de la cita, sino que advirtió las posibles consecuencias directas que sufrirán las grandes potencias y las naciones emergentes en las cadenas de suministros de diferentes productos de factura china, si prosiguen con sus malas intenciones. La verdad es que no le dejarán pasar una a Biden y sus amiguitos. Por el contrario, ya Pekín habla de que responderá ante cualquier vulneración de su soberanía, a la vez que ha instado a Washington a ser responsable de sus actos. Al mismo tiempo, reprocha a los países del G7 que solo señalan a Pekín y que no muestran una oposición clara al movimiento independentista taiwanés, por lo que fue enfático en el proceder chino en adelante contra quienes intenten soslayar el desarrollo y política del país. También dejó en claro que no aceptarán ninguna intromisión en los asuntos internos y añadió que el G7 pregona que quiere avanzar hacia un mundo pacífico, estable y próspero. Sin embargo, obstaculiza la paz mundial, perjudica la estabilidad regional e inhibe el desarrollo de otros países. De hecho, señaló que Pekín defenderá el mar meridional ante cualquier propósito imperialista de imponer sus leyes y bloquear la circulación mercantil por ese canal. Además, se expresó que el G7 se obstina en manipular las cuestiones relacionadas con China. Por si fuera poco, dejó entrever que las intenciones neoliberales de los países industrializados y las grandes potencias reunidas en Tokio versan sobre la hegemonía de su poder, el cual quieren imponer al costo de cualquier sacrificio. Tal es así que ahora buscan cercar a Moscú y Pekín, a quienes intentan ver como sus mayores oponentes. Sin dudas, es un plan macabro que tratan también de mediatizar para imponer una coerción económica y evitar la competencia en los mercados internacionales. Pero la verdad, le saldrá muy mal la jugada. Y es que los chinos sí saben lo que hacen. Por tanto, despliega una estrategia para contrarrestar las intenciones imperialistas. Y lo han dicho. El G7 desacredita y ataca a China, razón que le proporciona al gigante asiático el objetivo para defenderse de los tentáculos del neoliberalismo. De hecho, desde la embajada china en Tokio, el representante de la diplomacia china advirtió: el G7 instiga a una política de bloques, de confrontación y división que revela, de nuevo, la hipócrita naturaleza del grupo. Y dejó claro que Pekín no perdonará a quienes se equivoquen en su contra. De igual manera, insistió a Japón que no vulnere su buena fe y busque beneficiarse a expensas de su vecino. Lo cierto es que dejaron sentadas las pautas para que tanto Japón como los aliados serviles de Washington se alejen de cualquier posición injerencista. Por el contrario, aseguran la importancia de garantizar la paz mundial y la soberanía de los pueblos, pero siempre que no intenten penetrar los intereses pacíficos chinos. El comunicado aclara, además, que Pekín certifica la estabilidad en el estrecho de Taiwán, uno de los pretextos de Washington para generar conflicto en el sudeste asiático. Lo curioso de este tema es que ni a Japón ni a las potencias europeas le conviene darle las espaldas totalmente a China, mucho menos a Rusia, que ahora ha vetado el tratado de los FASE por la cantidad de convenios e intercambios que quedarían colgando y las consecuencias nefastas para las economías internas de cada una de esas naciones. Sin embargo, continúan dejándose manejar por Washington. De hecho, el propio ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que las soluciones debatidas y aprobadas en la cumbre del G7 en Hiroshima están enfocadas en la doble contención de Rusia y China. Asimismo, remarcó en su intervención en la 31ª Asamblea del Consejo de Política Exterior y Defensa celebrado en Rusia el enfoque de acercamiento a Europa que primó en la política exterior rusa hasta hace poco se agotó totalmente.
Resulta que Rusia entró en una fase de enfrentamiento intenso con el bloque agresivo compuesto por Washington, la Unión Europea y la OTAN. Y es eso precisamente lo que está advirtiendo China, quien no quiere que se destruyan las relaciones de antaño a partir del vicioso juego que Biden intenta sembrar en el G7. Por el contrario, China dejó en claro su posición ante el mundo, con puntos como la colaboración mutua, el cumplimiento de los tratados internacionales y el respeto soberano al Estado de Derecho de cada uno de los territorios. Precisamente con este comunicado, advierte a las grandes potencias que ninguna injerencia en los asuntos de Pekín e incluso los intentos de coerción con Moscú serán obviados por parte del gobierno del gigante asiático. Es decir, tendrán respuestas contundentes. De hecho, Pekín insistió en valorar cualquier política contradictoria en contra de su país y rechazó de manera rotunda el uso como arma de las fortalezas exportadoras para intentar asfixiar a la economía del gigante asiático. Al mismo tiempo, se opuso a la instrumentalización de la coerción económica como herramienta política y denunciaron todo tipo de incidentes en contra de la vulnerabilidad y dependencia a la economía china, tras lo cual llamaron a evitar este tipo de prácticas. En tanto, afirmaron, trabajaremos juntos para asegurarnos de que los intentos de convertir en arma las dependencias económicas y alertaron que Washington está obligando a los miembros del G7 y a los socios chinos, donde se incluyen las pequeñas economías, a cumplir y adaptarse a las medidas coercitivas para que fracasen y enfrenten consecuencias depauperante. Por tal motivo, China establecerá nuevas medidas y una estrategia no solo para proteger el desarrollo alcanzado por años, sino garantizar la cooperación mutua como hasta ahora y proteger la soberanía de sus territorios y cuidar los espacios que por ley le pertenecen. También advirtieron que de proceder el G7 como hasta ahora en contra de Pekín, las consecuencias sobre su economía será de ipso facto a partir de que las propias potencias neoliberales cortarán la cadena de suministro y no podrán alcanzar la resiliencia. China se pone fuerte ante acuerdos del G7 y muestra su posible estrategia para frenar el bloqueo económico que tanto Washington como sus aliados intentan imponer, así como presentan su plan para defenderse de cualquier injerencia política y militar. Sin dudas, Xi Jinping no le deja pasar una al imperialismo y ahora los neoliberales están de manos cruzadas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.